Yo sí quiero dejar esta constancia porque no sé si esta es, creo que la décima sesión donde se tiene que levantar por falta de quórum, promovido especialmente por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se salen continuamente de la plenaria burlándose no solamente de la Cámara, sino del país, de los colombianos y colombianas, porque no dan la cara. Y les digo aquí de frente a ustedes que ustedes están robando la plata de los colombianos. Ya hacen videos, vienen simplemente aquí a legislar para hacer video para las redes y no hacen el debate con argumentos en los artículos planteados. Solamente uno, Andrés Forero, que levanta la mano, sale y entra para decir que está aquí en la plenaria para discutir. Vuelve a salir, no vota y vuelve a entrar, haciendo la jugadita, señor Forero, y se lo digo aquí de frente, y a toda su bancada, y al ignorante de Polo Polo, que no hace otra cosa sino decir groserías e insultar al presidente, a la vicepresidenta, y no tiene ni un argumento, ni un argumento, porque no es leído, porque no estudia, porque no viene a trabajar. Así que Colombia entera tiene que conocer el saboteo sistemático del Centro Democrático y de Cambio Radical al trámite de la reforma a la salud. Si la quieren hundir, húndanla en votación. Sean serios, húndanla en votación. Esas jugaditas de salir, de reventar el coro, engañan al país, le roban a los colombianos. Le roban a los colombianos, señor Andrés Forero. Y no venga usted aquí con dignidad moral. Se rasgan las vestiduras, gritan. Son de los que más intervienen en las sesiones. Con la democracia que ha dado el presidente Andrés Calle. Y salen a medios, y salen a Twitter a decir cuántas sandeces se les ocurre, y sin ningún argumento en la plenaria de la Cámara. Que sepa Colombia que se les está robando directamente, a uso, robo directo a los colombianos. ¿Cuánto gana, señor Forero? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Dígame, para que venga aquí simplemente a gritar. ¿Cuánto gana, señor Polo Polo, el congresista más ignorante de la Cámara de Representantes? ¿Cuánto gana toda la bancada del Centro Democrático sumados? ¿Cuánto gana toda la bancada del Cambio Radical sumados? Sean serios, no le roben el país.